incubadora, no incubadora, vamos a ponerla así con su ropita. Me acuerdo que me los daban y me los ponía yo aquí en el pecho. Me los metí así en la ropa para que sintieran mi corazón. ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Sandiael y les voy a platicar hoy sobre mi experiencia de ser una mamá de gemelos prematuros en Japón. Porque después de tantos años, a muchas personas me han estado preguntando últimamente que cuente mi experiencia. Así que pues lo voy a hacer. Bueno, miren, cuando nacieron mis niños prematuros, es algo tan feo, la verdad es que tan feo que no se lo deseo a nadie. Esa, no sé cómo explicarlo, duda. Que simplemente un día está tu niño en su cajita, en su incubadora, y al día siguiente te pueden decir, ¿sabes qué? Ya no pasó más. Yo recuerdo que toda esa incertidumbre sí afecta muchísimo. Y yo recuerdo también que en esas épocas yo estaba pegada en el teléfono investigando sobre otros casos, qué podía pasar, qué no podría pasar. Y aunque yo sé que no iba a pasarme lo mismo, pero era, no sé, para saber un poquito más. Así que lo que voy a explicarles yo es mi experiencia de cómo yo lo viví y espero pueda servirles de ayuda en algo a las personas que pueden pasar o por lo mismo, que espero que no, pero lamentablemente pues así es parte de la vida. Y yo sé que mi experiencia no es la misma que la de otras mujeres, solamente es mi experiencia, mi punto de vista y bueno, lo que me tocó vivir a mí, así que pues no se preocupen y más que nada pues visitar a los expertos y hacer mucho reposo, porque también he visto muchos embarazos de otras mamás de gemelos que se las pasaron súper, súper bien y la verdad es que de mi parte súper envidia porque yo no. Así que vamos a comenzar. Esto es solamente mi experiencia. Yo recuerdo que estábamos ya buscando pues niños. Yo me casé muy joven, la verdad, a los 20 años me casé, pero pues no tenía ganas de ser madre. Simplemente nos casamos, éramos muy jóvenes también, teníamos mucho que estudiar, mucho que trabajar, mucho que conocer. Así que decidimos pues no tener hijos. Tuvimos bastantes años como pues una pareja soltera, sin hijos. Y la verdad que la pasamos muy bien. Pero al fin de cuentas, pues el sentimiento este llama. Ya teníamos un poquito más de edad, ya cruzábamos yo los 30 años. Cuando dijimos, bueno, es hora de pues iniciar una familia. Yo soy una persona bastante regular en mi regla. Hubo un día que simplemente no me llegó. Exactamente el día primero, 27, el día siguiente tenía que llegarme como todos los meses de todos los años. Simplemente no me llegó. Así que rápidamente fui a comprarme pues el estuchito este para saber si estás embarazada. Y efectivamente salieron dos rayos. O sea, salió súper clarito, que súper así, más bien clarito, no, fuerte. O sea, súper claro que estaba embarazada, pero muy fuerte la línea del embarazo. Así que de inmediato yo fui al ginecólogo y me dijeron que efectivamente estaba embarazada, pero pues todavía no podía decir nada porque pues era un embarazo muy pronto, ¿no? Todavía no sabemos qué va a pasar. Así que decidí, pues, esperarme un momento. Recuerdo que cuando me hicieron en la ecografía, era primero un pequeño puntito nada más. Un pequeño punto. No tenía ni 2 semanas de embarazo. Después de un tiempo, fui nuevamente a que me hicieran una ecografía más. Pero en ese momento, yo vi que ese puntito estaba súper largo. Y hacía como una U, así. Lo cual yo me asusté bastante porque yo había visto muchas ecografías de los embarazos de otras personas. Yo no estaba buscando bebés, uno se pone a ver esas cosas. Y yo nunca había visto una ecografía como una U. Pero después, el 31 de octubre, que realmente fue mi cumpleaños de 2013, fue cuando nuevamente fui al ginecólogo y fue el momento que yo empecé a llorar. ¿Por qué? Porque al empezarme a hacer el eco, empezó a haber un corazoncito aquí y un corazoncito acá, así es. Lo que era el puntito del saco se había alargado para tener dos bebés. Eran el corazón de dos. ¡Ay, qué emoción! De dos bebés. Pensé. ¡Ay, creo que voy a llorar también en este video! Era el corazón de mis bebés. Entonces, yo siempre en toda mi vida, porque yo también soy gemela, pero en mi caso yo soy cuata. Pero pues vengo de una familia donde hay muchísimos gemelos y muchísimos cuates. Gemelo es el que es un óvulo y se separa en dos. ¿En qué momento de la vida? Pues ya sabrán, ¿no? Porque también de investigué todo eso. Depende si se separa el día 1, se separa el día 2, se separa el día 3. Depende de qué día se separa el óvulo, son qué tipo de gemelo es.
en mi caso, yo soy cuata, o sea que hay dos óvulos, por lo tanto son dos bolsas y por lo tanto pues son niños muy diferentes. En lo que son los gemelos, son niños muy parecidos y como yo les comentaba, depende qué día se separa el óvulo, pues pueden ser gemelos o idénticos, superidénticos. Inclusive también hay un problema en los gemelos, que pueden ser gemelos esos que tienen como que comparten los órganos, porque la separación del óvulo fue muchísimo muy tarde. O sea que se empieza a separar, pero no llega el momento exacto para la separación. Entonces se queda el huevito, vamos a ponerlo así, ya fecundado, y empieza a formarse el bebé. Pero como está pegado, se empiezan a formar las partes juntas. Entonces, realmente tener gemelos también tiene su riesgo. Así que yo ya he investigado yo todo eso cuando me dijeron que eran gemelos. Afortunadamente, en mi caso, porque como yo sabía que te iba a tener gemelos, ¿por qué? No lo sé. Yo sabía que iba a tener los gemelos desde que yo me casé. O sea, desde hace muchísimos años atrás, yo lo sabía. Así que yo tenía mucho miedo de ese aspecto, de que fueran a estar juntos o pegados. En ese caso serían siameses. Pero en ese momento, pues estaban ya los dos muy separados uno del otro, cada quien con su bolsita, no bolsa de la madre, sino cada quien como que genera una pequeña bolsita y con su corazón latiendo. Yo recuerdo que yo le había preguntado la primera vez, cuando se vio nada más el puntito, si eran gemelos, y me dijeron así como que, no, como que no, pero sí fueron gemelos. Y ya saben que con la onda de la tecnología, aproximadamente pues hicieron gemelos en el sexto día de la fecundación. O sea que son gemelos casi idénticos, pero realmente no son tan idénticos. Bueno, yo no los veo tan iguales, aunque sí me confundo, no son tan similares. Total, fue el día más feliz de mi vida. Yo lloré porque me recuerdo que el doctor me dijo, son gemelos, tienes aquí tus dos corazones. Y yo, ¡fua! Me empecé a llorar. Y me acuerdo que el doctor dijo, ching, como que no quieres gemelo. Dije, no, al contrario, es que yo ya le conté toda mi historia, yo feliz. Y pues todo fue felicidad. Pero, pues me dijeron que tener gemelos no era tan fácil. Así que me quedé como que toda mi familia tiene gemelos y todos, bueno, han tenido problemas, ¿no? Y que tenía que tener muchísimo cuidado. Una semana después de la buena y excelente noticia, yo tuve un sangrado que, por supuesto, yo estaba toda histérica y me tuve que ir al hospital. Me quedé ahí una tarde, bueno, casi todo el día, de hecho, me regresé en la noche, no quedé a dormirme ahí, pero sí me estuvieron ahí como que todo el día acostada y me dijeron, tienes un embarazo de alto riesgo. Ya que tengas ese sangrado, es de alto riesgo, así que ten mucho cuidado. Nada de subirte al transporte, o sea que ya no podía viajar, nada de eso, nada de lo otro, nada de caminar, nada de nada. O sea, tienes que estarte acostada, como quien dice, ¿no? Y tienes que venir a los chequeos de los bebés cada semana. Por lo general, cuando es un bebé, te piden cada mes o cada X tiempo, no tan junto. Pero en este caso, hacer un embarazo desde alto riesgo desde el primer inicio, me pedían que fuera cada semana a chequeo. Y así fue. No fue sino hasta otra semana después de que todo eso pasó que empezaron con los famosos achaques. La verdad, yo estaba muy, muy emocionada del embarazo porque yo siempre he visto en la televisión, en las novelas, que la persona estaba embarazada y tenía muchos antojos y el esposo iba a le compraba los antojos, hacía medianoche, oye, quiero esto, comerme unos tacos al pastor con mayonesa y mantequilla y yogur de fresa, ¿no? Así todo junto. Así como, ¿qué onda con tus antojitos tan extraños? Y ahí va el señor a medianoche a ver a dónde va y le compra lo que quiere comerse, ¿no? Yo tenía esa idea de ese embarazo así súper padre y que pues yo siempre he visto muchas mujeres embarazadas trabajando y haciendo ejercicio y haciendo eso y haciendo lo otro, que realmente yo tenía esa idea muy metida en la cabeza, pero mi realidad fue totalmente diferente. Empezaron los súper achaques tremendos. Yo no podía comer porque todo, absolutamente todo me daba asco. Yo recuerdo cuando tenía amigas que se embarazaron antes que yo, que estaban embarazadas, que me decían, es que el arroz me da asco. O sea, el arroz japonés, que los japoneses aman el arroz. No podían comerlo, ni siquiera podían cocinarlo. Y yo decía, ay, ¿a poco? No es cierto. ¡Qué exageración! Pero bueno, cuando andar diciendo esas cosas, me castigaron al doble. Yo no podía oler absolutamente nada. A mí me encanta la cocina, me la llevo en la cocina cocinando. Lo amo. De hecho, tengo un canal de cocina, pues si quieren ir a visitarlo. Pero efectivamente, todo empezó a dar asco. Todo. Ni siquiera podía pararme en la cocina porque inclusive el olor de la cocina a cocina no lo soportaba, así que
Tuve muchísimos meses que no pude comer casi nada, nada, no podía comer nada más que agua, tomar agua y algún otro que otro pan, pero solamente eso porque no soportaba los olores. Y luego los vómitos eran tremendos, fueron muchísimos días de vómito. Yo me adelgacé muchísimo en mi embarazo. Además de que mis bebés estaban comiendo todo lo que yo me consumía, ellos se lo consumían. Desde chiquitillos ya eran bien tragones, o sea, que eran una... así, ya eran bien tragones. Entonces sí batallé muchísimo en ese aspecto. Yo recuerdo que iba a vomitar, estaba acostada, porque recuerden que tenía que estar acostada. Yo me iba a vomitar y me salía el vómito por la nariz inclusive, de todo lo que tenía que salir, y la verdad no era nada, nada, nada bonito. Es muy feo, la verdad, sentirte siempre aquí, que te ves todo aquí, aquí, y luego tienes que salir corriendo, vomitar, y luego pues no estás comiendo nada, así que ni cómo. Total, así pasaron bastantes semanas, fueron semanas muy lentas para mí esos días, estar acostada y no poder hacer nada. Más o menos hasta el cuarto mes de embarazo fue cuando empezaron a quitarse los achaques. Ya fue cuando yo decidí avisarles a todos ustedes que estaba embarazada con un video en el Día de los Inocentes, que nadie me creyó. Pero sí, efectivamente, yo estaba ya embarazada. Por fin ya podía pararme y arreglarme. Por fin podía caminar y salir. Aunque tenía tremenda barriga porque eran dos y súper comelones. Estaban bastante grandes para lo que tenía ya, que eran 4 meses de embarazo. Así que yo, si yo quería salir a algún centro comercial o algo, tenía que utilizar una silla de ruedas. Y también me seguían impidiendo salir en automóvil, hacer viajes largos solamente de la casa al hospital por el temor de la temblorina, que podía ser, por ejemplo, los bordos o cualquier otra cosa que pudiera temblar el carro, que podría afectarme. Así tan mal estaba que no podía ni moverme. En Japón te dan cupones para las embarazadas. Así que estos cupones yo los utilizaba para los exámenes de sangre, para los exámenes del ginecólogo, para las ecografías, y salió aparentemente económico. Yo creo que sí salió muy económico, y sobre todo más lo que van a escuchar de ahora en adelante. 5 o 6 meses fueron, pues, normales. Seguía sin poder salir, ya no tenía los achaques tan famosos estos. Podía poder más estar sentada y viendo una película, viendo televisión. Como era un embarazo de alto riesgo, al ser gemelos, te piden en Japón que selecciones un hospital especial que te puedan atender tu embarazo gemelar. Afortunadamente yo encontré el primer hospital al que yo fui, la primera ginecóloga que yo fui, tenían eso de los embarazos, o sea, podían tener a gemelos ahí. En otro hospital no los puedes tener, simplemente no te aceptan. Cuando te checan tú que tienes un embarazo gemelar, simplemente te dicen, ¿sabes qué? Búscate otro hospital, porque no tienen los suficientes recursos para tener o atender gemelos en caso de alguna emergencia. Ellos me quisieron internar a los 6 meses, porque como era un embarazo de alto riesgo, me dijeron que tenía que estar internada a los 6 meses en adelante hasta que nacían. Tenía la programación del embarazo a los 8 meses, o sea que tenía que estarme internada 2 meses en el hospital. Era bastante tiempo. En esa época, pues todavía estábamos hablando que apenas empezaban los routers, el internet inalámbrico, todavía no teníamos el 4G, era 3G, imagínense nada más. Así que decidí, pues, hacer mis compras de los bebés para tenerlo todo listo y me fui al hospital al 6º mes de embarazo. Ahí no me dejaban hacer absolutamente nada y tenía todo súper controlado, demasiado. Recuerdo que una vez me comí unas galletas que me dieron así como que de contrabando, porque ahí te dan de comer y me dan de comer muy saludable, pero realmente era mucho pescado y yo no soy tan fan del pescado, ni de las verduras, ni de la comida muy, 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 muy japonesa, porque la comida japonesa no es solamente sushi, sino hay una comida muy, muy japonesa que después se las enseñaré, pero yo no estaba acostumbrada en ese momento todavía a comer tanta comida tan japonesa. Entonces sí fue mucho malestar para mí, almorzar, comer y cenar, cosas tan, tan, pero tan saludables. Tenía puesta una sonda, tenía un suero, entonces tenía una intravenosa puesta. También me sacaban sangre cada día, todos los días me sacaban sangre para ver cómo estaba. También todos los días tenía que tener un test de orina y también todos los días tenía como una, no sé cómo se llaman en
en español, pero era como una máquina que te ponen un cinto así en la barriga y va checando los corazones de los bebés. Entonces, esto era todos los días y tenía siempre un horario. Pero no fue hasta el séptimo mes, que eran 34 semanas de embarazo, cuando un día, simplemente un día normal, común y corriente, yo platicando, llegó la enfermera y me dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a retrasar un poquito con la máquina porque la están usando otra persona. Danos una hora más. Está bien, no hay problema. Todo muy bien. Llegó la máquina, me la pusieron, empezó a checar el corazón de los bebés. Porque para todo esto, pues a cada rato te hacían como ecografías, ¿no? Cómo va creciendo el bebé, si va creciendo bien. Estaba en el hospital, o sea que a cada rato yo iba y me checaban rápidamente y me iba a mi cuarto. Pero pues pasó. Ah, que por cierto, mi cuarto, yo estaba sola en mi cuarto. Puedes tener un cuarto acompañada con otra persona, que por lo general se usan cuando pues vas, entras un día, dos días y se sales, ¿no? Pero en mi caso iba a ser un mes, dos meses en un cuarto yo sola. Entonces yo sí decidí tener un cuarto solo. Eso ya es opcional. Entonces, pues llegó la máquina, me empezaron a checar el corazón de los bebés y pues la grata, o más bien la mala sorpresa, fue de que uno de los bebés empezó su corazón a latir más y más lento. Me dijeron, ¿sabes qué? Te vas a operar ya mismo. Y yo me dije así como que, ¿qué? Porque yo tenía planeado pedir la inyección para los bebés, para que sus pulmones sean más fuertes una semana después. Estaba programada para tener la cesárea en el octavo mes. O sea que estábamos entrando al séptimo mes, 7 mesinos, y tenían que haber nacido 8 mesinos. O sea, un mes después, que para un bebé un día es súper importante para su crecimiento y su maduración de sus órganos. Entonces yo en ese momento que me dijeron, te vamos a operar en ese mismo instante, vámonos a la sala de operación, yo no sabía qué hacer, yo no sabía realmente qué hacer. Me acuerdo que ni siquiera me pude concentrar para la epidural, porque ya saben que todo el mundo dice, la epidural duele mucho y que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Yo apenas iba a investigar qué onda con la epidural unas semanas más adelante, porque obvio iba a ser una cesárea. Entonces, simplemente mi mente se puso en blanco. Me dijeron, me quitaron toda la ropa, así pum, 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 le pusieron una bata. Me dijeron, hazte bolita, y estaba temblando porque no sabía ni qué estaba pasando, fue todo tan rápido. Yo no sabía ni qué estaba pasando, temblaba y temblaba y temblaba del miedo. Que mis bebés, ¿qué la vas a pasar a mis bebés? ¿No? Y me hicieron bolita y yo ni sentí, la verdad yo ni sentí la epidural, que bueno, el que quiera buscarlo, búsquelo, pero es una cosonona que te ponen en la espalda, en la columna vertebral. No la sentí. De repente empecé a sentir mi cuerpo dormido, pero yo estaba despierta y nada más sentía que me jalaban los pies y me jalaban los pies y me jalaban por la panza y me jalaban por la panza. Y le dije a la doctora, ¡hey, doctora, espérese! Que todavía estoy sintiendo que me están, pues no sé, ahí moviendo. Pero todavía no había empezado el asunto, ¿no? Porque me pusieron como una tela aquí enfrente. Entonces yo no veía qué estaba pasando. Nada más sentía que me jalaban y que me jalaban y que me jalaban. Y me dice la doctora, ¿sientes? Yo, ¿qué? Ya estás abierta, ya tienes la panza abierta. Y decía, ah, bueno, pues sígale entonces. Pues no sabía que ya estaba la panza abierta. Díganme, meto bisturí, saco tripa, no sé, algo. Yo no sabía, ¿no? Total, sacaron a los bebés y yo estaba con tanto miedo que ni siquiera quería verlos. No quería verlos, tenía mucho miedo. Yo pensaba que si les daba el abrazo, un beso, mis virus se les iban a meter, porque como eran tan pequeños y todavía no tenían lo que debe de tener un cuerpo de un bebé, los anticuerpos y esas cosas, dije, no, yo le doy un beso y se le pega un virus que tenga yo por ahí y ya no va mi chiquillo a sobrevivir. Y ni siquiera les di un beso. Ay, y me acuerdo que me los enseñaron, pero yo así como que, así, yo así, así, así como que, qué hago, no? Sí, me dio mucha... Me sentí muy triste porque, bueno, ya estaba planeado, ¿no?, que nacieran todavía. Afortunadamente nacieron bastante grandes para su edad, para sus meses, más bien bastante grandes. Un niño pesó, que es Yuki, 2.1 kilos y el otro 1.800, 200 gramos menos. Y para un bebé les digo que 100 gramos, 10 gramos, 20 gramos es muchísimo. Pero aún así tenían que haber pesado lo que realmente pesaba un bebé de esos meses, japonés, el kilo. Entonces mis niños pesaban el doble. Yo llegué a ver niños en las incubadoras de
980 gramos de 7 meses. 7 meses, 980 gramos. Máximo kilo 200. Y los míos pesaban 2.1 y 1.8. Entonces, rápidamente, obvio, ya le habían hablado a la ambulancia de bebés, porque en ese hospital no los iban a atender, tenía que llevárselos a otro hospital del niño, donde tenían todos los aparatos para poder atenderlos, y se los llevaron, yo ya no los vi más que en ese instante, me cerraron, me mandaron a mi cama, y yo estaba así como que, ¿ya qué? Díganme algo, ¿qué está pasando? Díganme algo, nadie me decía nada. Total, mi esposo se fue con los bebés porque había llegado. Ese momento iba a visitarme. Fue festivo en Japón. Fue un día festivo. Entonces, pues ya iba a venir. Ya venía en camino, de hecho, cuando todo esto pasó. Que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entonces, él se fue con los bebés y yo ya no supe nada. Y como no pueden permitir entrar a ese hospital de los niños, teléfonos y esas cosas, pues yo no me enteraba de nada. Poco a poco, estaba yo en la cama de recuperación y a un lado tenía otra persona que estaba también como que ya con el parto inducido o ya a parir, no sé, pues estaba grite. Yo recuerdo que estaba grite. Y a mí me dijeron, ¿sabes qué? Se te va a empezar ya a quitar la anestesia. Cuando se te quita la anestesia, avísanos si te duele para ponerte otra. Pero solamente tienes derecho a 2 inyecciones. Y así que es más, pues se van a tener que cobrar y cuestan un montón de dinero. Así que tú decides. Y yo dije, chin. Bueno, la primera cita la tenemos que poner, pero ya la segunda te recomendamos que mejor, cuando ya no aguantes de plano el dolor, nos avises si te la ponemos, porque si no, después se duele más, vas a tener que pagar un montón. Y dije, bueno, ok. Me pusieron la anestesia y nuevamente estaba así como que más, así como que, sin dolor. Pero después empezó a salir el defecto, entonces yo ya empezaba como mi panza. Ahora sí, la habían rasgado, la habían hecho esto, la habían hecho lo otro, la habían metido mano, la habían cosido. Yo sentí todo lo que me hicieron en ese momento, lo sentí en ese instante. Es un dolor tremendo. Entonces yo quería la anestesia, me acuerdo que yo les hablé para que me la pusieran. Me dijo, no, todavía no pasan tantas horas de la, o minutos, o segundos, yo qué sé, de la primera anestesia que te pusimos, o sea, era la inyección, ¿no? Tienes que esperarte todavía una hora más, porque no te la podemos poner todavía por el tiempo. Así que, y me volvieron a recolcar de que la tercera iba a ser súper cara. Entonces yo me estaba aguante y me aguanté todo el momento. Yo no sé por qué en Japón, pero he escuchado otras experiencias de otras personas que les han hecho cesáreas, al menos en México, que ellas mismas tienen como una valvulita en su suero que si les empieza a doler, ellas mismas apretan un botón y pues ahí como que va la medicina para que ya no te duela tanto. En Japón son súper contra medicinas, no sé, pero no me querían poner mi medicina. Así que yo estaba toda la noche, me la pasé toda la noche gritando, literal, del dolor. Después de un rato, muchísimas horas, casi al día siguiente por la mañana, me llegó un mensaje de que los niños pues ya estaban, entre comillas, bien. Lo que pesaban, cómo estaban, los síntomas, bueno, el diagnóstico que tenían. Y me sentí un poco más tranquila. Bueno, aparte de que estaba grite toda la noche, ¿no? Al día siguiente me levantaron, porque ya tienes que levantarte para irte a tu cuarto, tienes que caminar tú sola. Y obvio, yo estaba gritándole y mentándole las más 3 a todo el que se me cruzaba encima. Ese cuarto a paso de tortuga y gritando, así, pero realmente grité muy feo ahora que lo pienso. Y recuerdo que las personas pues que estaban ahí, porque solamente es un hospital de mujeres y en ese piso solamente había mamás o mujeres embarazadas que iban a dar la luz, pues me veían y se quedaban así como que, ¿qué le pasó? Así como con mucho miedo, pero a mí de verdad me importó un queso. Eso fue el 6 de mayo, o sea que el 7 de mayo ya estaba ahí. El 10 de mayo o el siguiente domingo es el Día de las Madres en Japón, así que yo quería ver a mis bebés. En el hospital me pidieron que me sacara la leche y me enseñaron cómo hacerlo. La primera vez es muy doloroso porque, bueno, no es el bebé el que succiona, ¿no? Si te tienes que sacártelo tú con un masaje. Y pues empezó a salir poquita leche porque pues acaban de nacer los bebés y tal vez no de una forma natural. Entonces como que el cuerpo o mi cuerpo no lo captó rápidamente, entonces tardé un poco en sacar la leche. Pero tenía que sacar la leche rápidamente porque los niños la necesitaban.
tenían que darle la primera leche que saliera, así que ahí como pudimos, pues ahora sí como vil vaca, en serio que así fue, a exprimir, a exprimir, a exprimir, hasta que salió unas cuantas gotitas de leche y se las llevaron rápidamente al hospital para dárselas a los niños. Así fue día con día, mi esposo iba todos los días al hospital a verme, para que yo toda leche que sacara se la llevaba a los niños. Recuerdo que salían unas bolsitas chiquititas, unas bolsas específicas para la leche materna, para como guardarla ahí y no sé, congelarla o utilizarla en el refrigerador para un momento más tarde. En este caso, pues eran bolsitas, las poníamos en bolsitas, pero así chiquititas, 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 para llevárselas a los bebés. Y no salía mucho, recuerdo que no salía mucho. Ya después de ese día, ahora sí que en el hospital me empezaron a dar un montón de comida, muy rica, muy buena, carnes, ostras y demás. O sea, era la comida totalmente diferente a lo que me dieron en ese mes que tuve ahí de embarazo, ¿no? Porque ahora tenía que sacar mucha leche y con la comida que yo me alimentaba, yo sí vi un cambio muy, muy grande, sobre todo cuando comía anguila. Yo sentía cómo salía la leche, pero así como que a montones, así que a litros de leche. Y empecé a sacar muchísima leche por la comida. Así que la gente que quiera sacar leche materna, la comida es muy indispensable. Yo sí vi mucha diferencia. Depende de lo que comía un día a lo que comía el otro día. El 10 de mayo, yo le dije, un 9 de mayo, yo le dije a la doctora, ¿sabe qué, doctora? A mí ya me importa que eso, ya sufrí el dolor de que me partieran a la mitad. Me importa que eso, yo quiero ver a mis bebés. ¿Me va a dar permiso de salir? Sí o sí. Y ya la doctora, pues no le quedó de otra que darme un permiso. Si tú sales, es porque tú lo decides, pero si te llega a ver la herida o algo, ya nosotros no somos responsables. Yo les dije, está bien. El 10 de mayo, el Día de las Madres en Japón, no sé si cayó 9 o 10, creo que sí cayó 10 ese día, yo me fui pues al hospital de los bebés, que estaba súper lejos de ese hospital, por cierto, hice como 40 minutos. A ver a los bebés, yo los vi en sus cajitas. Ay, Dios, fue tremendo porque tenían 10 de nacidos, tenían los ojos tapados con unos, como es como cuando te duermes, pero más gruesos. Tenían un montón de cables, tenían un montón de agujas aquí en el talón, acá y acá, en la nariz, tenían respiración, estaban chiquititos, yo los agarré y así en la mano, solamente sería la cabecita. O sea, aquí la cabecita chiquitita, chiquitita. Ay, el pañalito que les ponían de recién nacido prematuro, porque hay pañales de recién nacido prematuro, les quedaban gigantes, les quedaban súper grandes. Y pues se veía la diferencia, no sé, se veía que estaban todos arrugaditos. Ay, tremendo, ¿no? Y ahí fue cuando les digo que vi otros bebés, porque obvio pasa a ver otros bebés que están ahí también. Y ves cuántas semanas nacieron, de cuántos kilos pesaron, y sí vi que había muchos bebés más chiquitos todavía que los míos ahí batallando. Esto de irse a las salas de los bebés prematuros es muy traumático, porque como los niños están conectados con un montón de máquinas, que si en el corazón, que si en la respiración, que si en este, que si en el otro, cualquier cosa que empieza a fallar, empiezan a sonar las máquinas, como cuando haces en el microondas que sale pim. O sea, el sonido del microondas hacían muchos sonidos. Entonces, escuchar eso todos los días, empezar a escuchar las máquinas sonar, ver cuando sonaba una máquina que todos los enfermeras y doctores se juntaban a esa cajita del niño y atenderlo rápidamente, y tú ver todo eso, te quedas, bueno, yo me quedé traumada. Yo recuerdo que yo regresaba a la casa y me quedaba sentada así como que en el horizonte, no, mi cerebro no daba de más. Yo había puesto en el microondas algún producto para comer, para calentarlo. Y sonaba ¡pim! Entonces, como estaba yo en la Babilonia, vamos a decirlo. Y sonaba, entonces yo me ponía alterada, así como que ¿qué pasó? Porque yo recordaba, o mi cerebro repetía la misma historia del hospital, pero era el microondas. Y así pues pasó muchísimas semanas, estuvieron en incubadoras. Un mes y medio. Yo recuerdo un día que yo fui porque ahora pues ya tenía que sacarme la leche y llevárselos todos los días. Ya empecé a sacar muchísima leche, ahora que lo recuerdo. Llevaba una hielerita porque tenía que llevarla congelada. Y me acuerdo que ya súper llena la hielerita. Recuerdo que un día llegué a las incubadoras
Y fui a la incubadora de siempre y de repente ya no estaba el bebé. No había bebé en esa incubadora. Y así como que, ¿y dónde está mi bebé? Porque para esto, para llegar a las incubadoras, tenías que desinfectarte, tenías que súper desinfectarte. El coro, nada, no era nada. O sea, yo el corona me la pasé así, estoy ya desinfectada, ya toda una experta, ¿no? No, eso también es súper traumático, porque tienes que desinfectarte el cabello, agarrártelo, cambiarte con una bata, pues, a desinfectar, ponerte en los zapatos también cosas para no desinfectarte. Así que a mí, la verdad, que la desinfectación del coro, nada, me vino así súper, ya me lo sé, ¿no? Y lavarte las manos muy bien hasta acá con jabón, luego ponerte unos guantes. Ah, era tremendo eso. Fue muy, muy traumático. Entonces yo llegué ya toda así para ver a mis bebés y no estaba. Como que no está. No está. Ay, yo no sé. Terrible porque te hablan, ¿no? Te hablan. Saben que su hijo le pasó esto, su hijo le pasó lo otro, su hijo va a ir a los baños de rayos de sol. Su hijo le teníamos que hacer una operación. A mis hijos no les hicieron operaciones, pero sí les tuvieron que hacer como que baños de rayos de sol y que algo para los ojos y que algo para los pulmones y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces nos hablaban a cada rato a la casa. Entonces estuve esperando que sonara el teléfono, ¿no? Entonces dije, ¿no sonó el teléfono? ¿Y si sonó cuando yo venía en camino? ¿Y si algo pasó? O sea, es un segundo en lo que captas, pero tu mente en un segundo se hace una y mil de historias. Y de repente ya me dijeron, ah, vienes a ver a tal bebé, ¿no? Pues ya está acá. Y afortunadamente ya no estaba en la incubadora esa cajonona, sino que estaba en otra incubadora un poquito más ligera, ya sin tanto aparato, ya sin tanto nada. No, pues van creciendo bien, ya los pasamos acá, ya les pusimos su ropita, porque cuando salen en la incubadora, como está calientito adentro, no traen ropita, más que el pañal. Y aquí ya traen su ropita, o sea, tenían que como que ellos generar el calor por sí mismos. Y la incubadora, aunque sea una cajita, ya no era calientita por dentro. Entonces yo recuerdo que ese fue como, no sé, súper padre de que, ay, ya sacaron a los niños de la incubadora, wow, ¿no? Y así poco a poquito, ya me los empezaron a dejar porque no los podía agarrar. Recuerden que traía todo, guantes, todo el asunto. Entonces ya cuando los pasaron a esa incubadora, no incubadora, vamos a ponerla así con su ropita, me acuerdo que me los daban y me los ponía yo aquí en el pecho, me los metí así en la ropa para que sintieran mi corazón. Buenos recuerdos, muy pesados, se los puedo contar así fácilmente, riendo, pero fue muy fuerte, fue muy fuerte. Ya, perdón. Es fuerte, fueron muchas cosas, por semanas, por días, horas, meses. Ya me los pone aquí, para que sintieran mi corazón, lo calientito, y luego uno y luego al otro. Y así poco a poco fueron como que creciendo, así empezaron como que agarrar como que ya más forma de bebé, porque eran como esos gatos que no tienen piel, que están todos arrugados, parecían aliens. Empezaron a agarrar como que ya más forma de bebé. Y ya después empezaron a estar en una cunita normal. Ya como con una sondita. Les habían quitado todos esos aparatos que traían. Ya les habían quitado también lo de los ojos. Y ya estaban más grandecitos. Aún más flacones, flacones, pero ya a comparación de que habían nacido, estaban más grandecitos. Ya me enseñaban como que darles pecho, ¿no? Pero eran tan chiquititos que no podían agarrar así la teta. No podían y no podían. Entonces sí batallé al principio en darles pecho. Pero pues con el biberón, ¿no? Que el biberón le dábamos la leche materna. Fue muchísima leche materna, me recomendaron siempre dar leche materna. Tienen sed, leche materna. Tienen no sé qué, leche materna. ¿Tienen no sé qué? Leche materna. O sea, no le vas a dar agua, no les vas a dar té, porque a los niños que nacen les dan agua o té, ¿no? Cuando pues tienen hambre o tienen sed. Pero aquí no. Aquí leche materna porque están tan chiquitos que tienen que agarrar peso y leche materna. Entonces yo me acuerdo que tenía mi congelador lleno de leche materna. Aunque sí me salió mucho al final cuentas. Incluso hasta me dio mastitis, que es cuando
retienes muchísima leche y que no te la puedes sacar. Eso fue un poquito más adelante, ya que los niños estaban más grandes, que empezaron a comer más, sí, pero como lo seguía sacando de la máquina, yo tenía una máquina, me compré una máquina para sacarme la leche que parecía igualmente una vaca, así, literal. Ay, porque era mucho la leche, entonces manualmente me tardaba mucho tiempo. Y era una máquina de succión, entonces era más fácil con la máquina. Y me acuerdo que la rentamos en el hospital, nos la recomendaron ahí en el hospital y la rentamos. Y luego la tienes que regresar porque comprarla se salía un poco más caro. Total, después del mes y medio me dijeron que daban de alta un niño y fuimos por el niño, era Yuki. A Yuki lo dieron de alta primero. Nos pedían una sillita de bebé a fuerzas. Aquí cuando, o sea, nace tu bebé, no te lo puedes llevar cargadito. Tienes que llevarte una silla de bebé forzosamente si es tu carro. O puedes rentar un carro, taxis, que también ya hay taxis, carros para bebés, para recién nacidos. En el hospital te dan los datos, así que no hay mucho problema en eso. Pues tenemos nosotros todo. Ya tenemos la silla de bebé y todo. Entonces, pues súper felices con un bebé. Nos lo trajimos. Recuerdo que en esa época mis papás ya estaban aquí. Mis papás tenían el vuelo ya para venir a ver a los bebés para ayudarme. Y ya estaban aquí. Llegaron un día antes de daros de alta a los niños, al primer niño. Y me acuerdo que mi papá pues, se fue a pasear. No, es que el doctor ya saben qué onda, no. Se fue a pasear. Yo estaba aquí con mi mamá. Ya fuimos por el bebé. Y la semana después llegó el otro bebé. O sea, nos dieron de alta por separado. Y parecía que aquí ya pues todo fue paz y felicidad, pero no, fue muy difícil porque tenían que agarrar peso y desde bebecito, desde que eran una pulguita, les digo que eran súper comelones, gracias a Dios por eso nacieron grandotes, porque si no hubiera sido más complicado, me imagino yo, como los otros bebés que estaban ahí. Así que eran comelones, siguieron siendo comelones hasta la fecha. Me acuerdo que cada 2 horas pidan de comer. Entonces, pues, son bebés recién nacidos, bebecitos chiquititos, tardan en comer bastante. Tenían que comer ciertas onzas, ¿no? Que a veces le vas aumentando las onzas. Entonces, tenemos un cuaderno como un diario de que anotar a tal hora comieron tanto, a tal hora comieron tanto, a tal hora comieron tanto. Todo lo que hacían los bebés, todo teníamos que anotarlo. Hicieron pipí, sí, hicieron popón, así, ¿cómo fue la popó? Todas tenías que anotarlo, todo tenías que anotarlo. Entonces, les dábamos de comer, como eran dos, pues acá que eruptaran, ¿no? Tardan muchísimo cuando están chiquititos en eruptar. Entonces, casi nos llevamos la hora y media en darles de comer. Hora y media en darles de comer. Lavábamos los trastes, los biberones, que también tienes que desinfectar. Ay, me habló un chiquillo. Me habló un chiquillo. Ah, ya me dan los chiquillos, no se preocupen, ya, todo sale bien. El spoiler. Bueno, ya para no hacerlas tan de largo porque ya fue mucho tiempo. El costo del hospital, de que, pues, en Japón te dan una ayuda, ¿no? Por bebé. Entonces, el costo del hospital, imagínense estar yo un mes internada en un cuarto yo sola, un cuarto bastante grande que estaba, pues iba a costarme como 100,000. Bueno, ya con la conversión. En aquella época no estaba conversión como ahorita, ¿no? Vamos a ponerle que me van a costar como 150,000 pesos mexicanos, $1,500, todo. Y con la ayuda que me dio el gobierno, como eran dos bebés, terminé pagando solamente 2,000 pesos mexicanos, $200. ¡Wow! Eso se lo agradezco a Japón. Todos los años que yo trabajé, todos los años que yo estuve pagando impuestos, se me regresaron tal cual. No pagué más que solamente 2,000 pesos de todo el mes que estuve ahí internada. Mes y piquito, ¿no? Después, los bebés estuvieron todo el tiempo pues, hospitalizados mes y medio. Iba a pagar por bebé, $2,000 por bebé. Serán $4,000 por los dos. Por el mes y medio que estuvieron pues, hospitalizados. Y todo eso, todo. En Japón, pues tienen el sistema de que los niños no pagan hasta que cumplen 15 años aproximadamente. Cualquier cosa, o sea, no la pagan. Si se enferman de esto, del otro, no lo pagan. Los niños es gratis. Entonces, eso, más la ayuda del gobierno y del seguro, terminé pagando solamente 2,000 yenes, que son $20, por el uso de las batas. Recuerden que nos ponemos unas batas.
Por eso como que para la lavandería de las batas pagamos solamente 2,000 yenes. De 2,000, no, $4,000 que nos íbamos a gastar. ¡Wow! Es mucho. A solamente pagar $20. Hasta la fecha, ¿no? Cualquier cosa que pase, pues, es gratis en los niños. Ya todos felices y contentos, los niños empezaron a gastar más gorditos, redonditos, redondotes, pesadotes, grandotes. Pero como fueron prematuros y no tuve una oportunidad de ponerles los medicamentos necesarios para sus pulmones estuvieran fuertes y tuve muchísimos problemas con ellos en cuestión de salud. Hasta los 3 años aproximadamente se enfermaban a cada rato, sobre todo los primeros años de su vida. El primero y segundo año de su vida enfermaban bastante. Yo recuerdo que iba a la clínica 2 veces mínimo, 2 veces al mes, allá así de regla. Este mes voy y también el mes voy y al siguiente mes también. Y al siguiente mes también. Oiga, también estaban ahí las vacunas. Pero de que tenía que irme 2 veces al mes al hospital, lo tenía que hacer. Yo recuerdo que un día dijimos, este mes no fuimos al hospital o a la clínica. ¡Oh! Hicimos fiesta. La primera vez que no fuimos en un mes a la clínica, hicimos fiesta. Todo esto más o menos fue hasta los 3. Porque al principio es porque son prematuros, ¿no? Y después son porque empiezan a ir a la escuelita, al kinder, a la guardería y empiezan las enfermedades, de que todo el mundo trae enfermedades ahí y se empiezan a contagiar de todo. Entonces, ya que agarran anticuerpos y todo eso, hasta los 3 años fue cuando ya no volvimos a pisar el hospital o la clínica más que para las vacunas. Y ahorita que tienen 7 años ya, no hemos ido al hospital, no se enferman de nada. Para nada se me enferma. Un niño sí es más propenso a que le den mocos y tos. Cuando eran pequeños, obvio, se enfermaban de gripa. Y la gripa no es una simple gripa. Eran gripas muy fuertes que casi se les iba al asma. Porque se les juntaban mucho las flemas. Una vez los tuvieron que internar a un niño. Pero me dijeron, es que ¿qué le pasa a tu niño, no? Te lo vamos a internar de hoy a mañana. Pero como tu niño reaccionó rápidamente a todo, ya te lo puedes llevar. O sea, ellos se quedaron así como que, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué? No sé. Ha dejado también otras enfermedades, muy fuerte, fiebre y esas cosas, pero son niños muy fuertes, que aunque estuvieran así con fiebre, ya seguían jugando como si nada. Yo me acuerdo que yo llegué muchas veces al hospital porque tenían fiebres, vómitos y cosas así. Y obviamente había otros niños con la misma enfermedad, porque pues son enfermedades, ¿no?, que se contagian entre los niños, entonces había más niños. Así todos así, todos muriéndose, todos así, todos tirados. Y estos niños, dando vueltas en el hospital. Así como que, ¿tu niño está enfermo? Yo, sí, está enfermo, aunque usted no lo crea. Sí, en lo que cabe, sí, son muy fuertes. Fueron, pues, 3 años muy complicados en hospital. Pero ahorita, súper fuertes. ¿Qué fue lo que pasó? Que pienso yo que ayudó muchísimo. Es la natación. A los 3 años, justamente, yo los metí a casa de natación. Hasta la fecha siguen yendo. De hecho, hoy me toca ir a casa de natación con ellos. Los metí porque decían que eso ayudaba mucho al asma y a fortalecer sus pulmones. Y efectivamente, sí, ya no se han enfermado desde que los metí a natación. Se dejaron de enfermar como por arte de magia. ¿Y he tenido muchos problemas por ser gemelos? Sí. Los espacios aquí, al menos, yo vivo muy cerca de Tokio. Entonces los espacios son muy reducidos y entonces tuve problemas pues con los autobuses que no aceptan carriolas gemelares. Si van a tener gemelos en Japón, les recomiendo carriolas que sean una detrás de la otra, porque si son gemelares de un lado al otro, los elevadores muchos no van a entrar, son pequeños elevadores. Y en el tren tampoco puede que no entren, en los autobuses. Es mejor uno adelante y el otro atrás. Es más complicado darles de comer, porque pues juntos hacia el lado pues rápido, ¿no? Pero es mejor así. También les recomiendo mucho cargarlos a uno, ya cuando estén más o menos grandecitos, ¿no?, que se sostengan bien la cabeza, que sean más fuertecitos, llevarte uno en un aquí colgando y el otro en una carriolita. De las chiquitas, que se hacen chiquitas fácilmente. Así que la carriola grande no la vas a usar mucho. Bueno, si vives en Tokio, ¿no?, y estos lados, porque no cabe en ningún lado. Entonces es mejor llevarse uno colgado y otro aquí, y de preferencia que alguien te ayude. A mí nadie me ayudó, así que también me las vi muy, muy negras en ese aspecto de transportarme con los bebés.
Yo comencé a hacer mucho el carro, pero el automóvil, pero también igual era, sacas un bebé, lo avientas, luego sacas al otro y luego la carriola, yo compré una carriola muy grande, muy estorbosa. Yo me arrepiento mucho de haber comprado esa carriola porque yo iba al hospital y tenía que sacar la carriola, pero como los estacionamientos son muy pequeñitos, no había dónde poner la carriola. Entonces la ponía así en la calle y venía un carro, tenía que quitar la carriola, luego volverla a extender, luego sacar rápido los dedos porque si no viene otro carro. Bueno, sí me desfasé muy negras, que les puedo hacer otro video hablándoles de todas esas malas experiencias, que también uno deja en traumado, la verdad. Pero afortunadamente ya son niños grandes, ya tienen 7 años. La estudiada también fue muy complicada porque son dos. Y pues entre dos hay una pachanga. Entonces ellos prefieren estar en la pachanga que ponerse a estudiar. Así que también los metí desde muy chiquitos a Kumon y esas cosas para que aprendieran más a estudiar. Yo supongo que sí me ayudó bastante. Yo creo que estaría batallando más ahorita en la estudiada si no los hubiera metido desde chiquititos a esos tipos de escuelas. Ya no van ahorita, ya no van, ya les enseño yo. Creo que ya tenemos un ritmo de estudio. Y bueno, pues ahorita ya son niños grandes, 7 años, son de los más grandes, son de los más veloces de su escuela. Ahorita deben de tener 25 kilos y 27 kilos aproximadamente cada uno. Uno es más flaco que el otro. Uno come más arroz, el otro come más verdura. Son totalmente diferentes en su forma de ser, en su forma de gustos, todo es diferente. Muchas cosas muy similares también. Se van a la escuela solos. Ellos tienen que agarrar un tren para irse a la escuela. Desde que se fueron al kinder, muchos niños lloran. Ellos no lloraron porque yo creo que iban juntos. Ni siquiera sabían a dónde iban a ir. Simplemente los aventaron en el camioncito. A ver, se va ahí. Pero como iban juntos, no lo sintieron. Nunca me lloraron. Nunca me hicieron un berrinche. En cuestión de escuela, batallé mucho porque no le tenían miedo a las personas. Como que muchos bebés no se van con cualquier persona, ¿no? Pero los míos les valía queso, las personas que no conocían. Y ellos se iban, y se iban. Y yo siempre veo que hay muchos niños, bebés, chiquitos, que están siempre pegados con la mamá, ¿no? Y con la mamá y con la mamá, y no se despegan de la mamá. Y los quieres abrazar y no se dejan. Y la mamá camina y ahí va el niño caminando atrás de la mamá como pollitos. Los niños no eran pollitos, los niños les valía queso porque siempre estaban ellos dos juntos. Entonces, desde chiquititos, desde bebés, que apenas levantaban la cabeza, pues ya congeniaban contra la humanidad, contra mí. Y hace entre ellos 12, vamos a hacerle la vida difícil a la mamá. Sí, pues ya bajé mucho de peso por eso, porque corrían. Ellos no gatearon mucho, gatearon bastante. No caminaron, corrieron. Empezaron sus primeros pasos y al siguiente día estaban corriendo. Entonces la pasaron corriendo toda la vida. Yo creo que por eso son muy veloces en la corrida, en las carreritas, porque desde bebés corrieron, nunca caminaron. Bajé mucho de peso por correr atrás de ellos. Después volví a subir mucho de peso. ¿No? Y ahorita, pues, como les digo, son 17 años muy grandes, de los más altos, los más veloces. Hay uno que está más acá, pesadito que el otro. Muy patones. Miden del 22 centímetros de pie para estar en primero de primaria. Uno que otro niño igual tiene el pie grande, pero todos los demás tienen pie pequeño. Y más que nada, Japón tienen pie pequeño, ¿no? Es muy conocido por tener el pie pequeño. Ellos no. Ahorita han de medir como 1,25, 1,25 centímetros aproximadamente. Son de los más altos del salón. Y son de los que menos se enferman del salón también. Y bueno, esa fue toda mi experiencia. vamos a ver qué pasa. Lo que yo único que les quiero llegar a decir es que todas las experiencias son diferentes. Como mi experiencia, tal vez otras personas vivan algunas cosas similares, pero otras cosas no, o ninguna similar, o muchas muy similares, no lo sabemos. Lo que sí les recomiendo, pues, es estar con, si te dicen que es un embarazo de alto riesgo, yo me hubiera gustado a mí decirme, o sea, que yo regresara del futuro y decirme, aplástate, no te muevas, no te sientes, hazle caso a los doctores. Porque yo me estaba sentando y me sentaba en la computadora, me ponía a trabajar y aunque uno no crea, simplemente sentarse hace presión en el útero. Entonces, pues, me regañaron muchas veces por eso. La enfermera me regañó tantas veces porque estaba sentada. Me decía, estate acostada. Y yo decía, ay, qué flojera, ¿no? Me hubiera gustado hacerle más caso a los doctores. Pero bueno, así son las cosas. Ese consejo ya no me lo puedo dar yo.
pero si tú lo estás viendo, estás embarazada de gemelos o un niño pequeño, hazle caso al doctor. Te dicen, no te muevas, no te muevas. Y si tienes un niño que es prematuro, hay que confiar muchísimo, muchísimo en que todo va a salir bien. Es muy pesado y te recomiendo que tomes terapia después de todo eso. A mí me afectó mucho porque yo pensé que yo era muy fuerte. Yo nunca tomé terapia en muchísimos años, 6 años, 7 años, de hecho 7 años, de lo que estaba pasando, 6, ¿no? Y todo explotó. O sea, se me crearon a mí miedos que mucha gente no los tiene y solamente los tengo yo. Otras personas los pueden tener, ¿no? Pero mucha gente no comprende mis miedos conforme a mis hijos. No me preguntes que por qué no salen en redes sociales. Ahora, ¿entiendes? Yo tengo además de miedo todavía de cosas que le pueden pasar porque desde que eran un ovulito, una cosita chiquitita, estaban en riesgo. Entonces, a mí eso sí me creó muchísimo miedo, que muchas personas no lo tienen. Y bueno, son cosas que tengo que todavía seguir ahí en terapia y muchas cosas que todavía tengo que sanar, ¿no? Pero pues ahí vamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Y todo va para bien. Pero sí les recomiendo que toda persona que ha pasado por una pérdida o por estos tipos de cosas, de trauma, simplemente con el escuchar el sonido del microondas, tomen terapia lo más pronto posible. A mí me hubiera gustado también que alguien me hubiera dicho eso. ¿Sabes qué? Pasaste por algo muy pesado, aunque no parezca. Aunque tú te quieras hacerla fuerte, pasaste por algo muy pesado, toma terapia para que lo puedas soltar y puedas seguir adelante y no estés de mamá súper extra protectora como que tal vez ahora lo soy con mis hijos. Pero ahí ya voy, aprendiendo a saltar. Y bueno, eso fue todo, gracias y nos vemos en el siguiente video. Muy largo. Si te quedaste al final, cuéntame. Yo sí me lo vi todo. Bye.